Ian Elizondo fue el mejor estudiante generaleño en el examen de admisión del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Logró el puesto 18 entre las mejores notas de ingreso. Todo un honor para este estudiante del Colegio Científico de Pérez Celedón. Para mí es un honor poder representar a Pérez Celedón en este caso y me siento muy feliz porque siempre ha sido un sueño entrar al tecnológico y entrar a la carrera mecatrónica en sí. Por lo tanto, me siento alegre por ello. Bueno, yo obtuve un puntaje de 778.4 en el tecnológico y quedé puesto número 18 a nivel nacional. Fui el único de Pérez Celedón, aunque no el único de la zona sur. Y del examen del tecnológico, este lo que hace es demostrar las capacidades que uno tiene de análisis y por lo tanto para mí es, no sé, un gran honor. La noticia lo tomó por sorpresa. Recuerda cómo fue ese momento y lo primero que hizo. Y me sentí muy feliz, estaba en el colegio, salí corriendo a la oficina del director y él me felicitó y así todos mis compañeros, por lo tanto fue un momento muy grato, muy feliz. ¿Lo esperabas? Realmente no, porque siempre he sido muy desconfiado de mis capacidades y ahora me siento muy alegre que lo realicé. Desde niño le llamó la atención la mecatrónica y ahora está a menos de 3 meses de comenzar a estudiar la carrera de sus sueños. Bueno, mi carrera a escoger fue ingeniería mecatrónica. Y el siguiente año, si Dios quiere, se van a ingresar 60 estudiantes. Y espero que sea la carrera de mis sueños, como siempre ha sido. La carrera mecatrónica es una suma de las ingenierías de control, electromecánica, computación y electrónica. Está muy agradecido con la institución donde estudia. Realmente sí, la institución me ha ayudado cada vez que puede y sinceramente lo recomiendo. Se considera un joven normal, con muchos deseos y sueños por cumplir. Un día normal puede ser... A mí me encanta ver videos sobre cosas de nuevas de ingeniería, los nuevos robots y cuestiones así. También me encanta leer noticias y en general lo que hace una persona normal es estar en Facebook. No es nada del otro mundo. Ian es vecino de barrio Liceo UNESCO y en febrero comenzará su paso por el Instituto Tecnológico de Costa Rica.